más detalle, lo que voy a hacer es ocuparme del entalle de atrás. ¿Sí? Entonces yo digo que voy a observar a la persona. Toda la persona tiene cola. Más o menos siempre una pinza de espalda siempre tengo que poner. Muy bien, entonces vamos a decir que le vamos a poner una pinza en el centro, en este caso. Sí, voy a moverme. Primero le voy a hacer un entalle de costado, que va a ser de apenas 1,5 centímetros. No quiero un gran entalle de costado porque mucha forma no tiene esta persona. Así que fíjense, de ahí voy para arriba y de acá voy para abajo. Ahí está. Y después voy a dividir esto a la mitad, lo que me queda a la mitad, que serían 13,5. Y acá voy a levantar una línea en escuadra para hacer el eje de pinza. ¿Sí? Y después la continúo para abajo. Ahí va. ¿Sí? Entonces, esta pinza, la persona no tiene mucha forma, pero sucede que yo le quiero dar forma a esta prenda. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a colocar una pinza de 2,5. ¿Sí? 3 sería mucho para esta persona, entonces le voy a poner 2,5, con lo cual sería, en vez de ser 1,5 para cada lado, sería 1,25 para cada lado. La pinza. Bien, sería de 1,25 para cada lado. Ahí está. ¿Cuánto la prolongo hasta arriba? Hasta la sisa. Y hacia abajo, 14 centímetros. Esto es fácil. Ya lo vimos. Voy a cerrar esto. Con esto yo ya tengo el molde base que necesito para trazar la chaqueta de esta persona. ¿Está? Mi molde base de espalda. Porque después los delanteros varían según la pinza que yo necesite, según la prenda y el diseño que yo esté realizando, ¿cierto? Hay diseños que llevan la pinza completa y diseños que llevan menos pinza. Muy bien, ahora lo único que me faltaría es a la mitad de esta situación, que serían a los 10 centímetros entre cintura y cadera, vamos a hablar cómo corresponde, voy a sacar 0,5 hacia afuera para dar forma acá y voy a corregir. En este punto que está acá, yo lo que puedo hacer es tomar esta medida, si es que la persona tiene panza, y hacer un ajuste. Esta medida. A esa medida, esta medida, la medida de la cintura baja o la primera cadera, a esa medida le voy a agregar, o sea, la medida de la persona, le voy a agregar los 3, lo voy a dividir por 4, voy a hacer la misma historia que hice con todas las medidas de contorno y después la voy a transportar acá. ¿Sí? Porque de esa manera yo me voy a asegurar de que esta parte le entre a la persona. ¿Sí? Porque a veces la persona al tener panza no es parejita o tiene rollitos acá. Bueno, con esto terminé este molde base y ahora vamos a ver cómo hago, cómo resolvemos el tema de la chaqueta con este molde. Ahí vamos. Muy bien, miren acá, yo ya recorté, tengo recortado este molde, que sería mi molde base. Le voy a poner molde base para que se entienda que no es una prenda. Con lo cual yo suelo, cuando hago moldes bases personalizados, le suelo poner las medidas que utilicé. ¿Sí? Entonces yo digo que acá yo tengo 28,5, acá tengo uno menos, 27,5, y la cintura esta va a tener tanto como acá dispongo de 24. Muy bien, hecho esto, miren lo que voy a hacer. Voy a calcar el molde base, que es lo primero que voy a hacer para hacer la chaqueta. Bueno, perdón, me olvidé de vaciar la pinza del hombro, pues si no, no la puedo marcar. Así que
Antes de nada, voy a vaciar la pinza del hombro. Ahí va. Ahí está. Vacío la pinza del hombro. Y voy a marcarme este molde base. Voy a calcar directamente. ¿Sí? Ahí va. Lo único que no voy a calcar en esta instancia va a ser la pinza todavía. ¿Sí? No significa que no la voy a calcar. Todavía no la voy a calcar. Ahí va, me marco la altura de la cintura de ambos lados para poder hacer la línea de cintura correspondiente. Recuerden que yo esta sisa ya la había ajustado al brazo, no tengo que hacer el ajuste de sisa. Si no lo hicieron en el molde base, van a tener que hacer el ajuste de la sisa. ¿Por qué? Porque por ahí ustedes tienen un molde base que es de un talle determinado, ¿no? Y entonces dice, bueno, este se ajusta más o menos a la persona. Bueno, pero van a tener que hacerle el ajuste de la sisa con relación al brazo de la persona. Una vez que calqué esto, lo primero que voy a hacer, el primer trazado, va a ser la línea de cintura. ¿Pero qué pasa acá? Esta persona tiene... no es muy alta y además tiene un cuerpo que tiene alargado el talle por la forma del cuerpo, por tener ancha la cintura. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Le voy a subir esta cintura un centímetro para la chaqueta. Le voy a subir un centímetro y se la voy a marcar un centímetro arriba. Porque de esa manera va a quedar más simpática la chaqueta. O sea, va a quedar estéticamente, o sea, a la vista más agradable. Una vez que hice esto, le voy a dar una holgura a esta chaqueta. Yo en mi caso le voy a dar... le voy a dar 5 milímetros a la altura de la sisa, 0,75 a la altura de la cintura, ¿sí? Y continúo con los 0,75 hacia abajo. Ahí está. Entonces voy a unir. ¿Por qué le doy esto? Porque quiero que sea una chaqueta entallada. No quiero una chaqueta grande. ¿Y por qué acá en la cintura le di más? Y porque en la cintura siempre se le da un poco más de holgura, porque tiene mucho movimiento la cintura. Nos sentamos, lo levantamos, giramos. Y todos esos movimientos están directamente relacionados con la cintura. Muy bien, fíjense acá. Yo acá me fui 0,5, así que voy a bajar la sisa 0,5 también. A su vez me voy a medir este hombro, a ver en cuánto me quedó. 9, me quedó en los 14. Sí, le voy a dar apenas 0,25, como para darle un poquito más de forma, ¿sí? A esto. Y me voy a venir así uniendo con este punto. Y ahí ya le di la holgura, le di un poquito de forma acá, ¿sí? Me voy a medir el ancho también de espalda. Ahí tengo unos 42, está bien. ¿Sí? Porque también tengo que tener movimiento en la espalda, los brazos se mueven mucho. Y ahora voy a escotar un poco el escote, ¿sí? Valga la redundancia. Le voy a acabar un poquito el escote. En mi caso lo voy a acabar un centímetro y medio. Un centímetro y medio y 0,75 sobre la línea de espalda, ¿sí? 0,75 y 1,5 en mi caso. Y ahora voy a centrar la pinza. Fíjense, apoyo sobre esta nueva cintura, ¿sí? No sobre esta, sino la nueva cintura, que es un centímetro arriba. Esto aventaja mucho a las que tienen talle largo, no a las que tienen talle corto. Y las que tienen talle corto necesitan alargar el talle. Muy bien, y me marco esta pinza, la pinza que tengo o que tenía marcada, que tengo, mejor dicho, marcada en el molde base. Me la transporto acá centrada, ¿eh? Y acá ya la tengo, ¿sí? Yo digo que esta chaqueta la voy a hacer
un chiquito más corta que la cadera.